hace varios años, la actriz Kate del Castillo ha estado envuelta en una gigantesca polémica después de haberse reunido con Guzmán, razón por la cual Kate del Castillo ha mencionado en varias ocasiones fue buscada políticamente. Ahora su familia fue a testificar a favor de ella a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Estamos para defender a mis hijas hasta la muerte. El también actor Eric del Castillo, junto con su esposa Kate Trillo y la hermana de Kate, Verónica del Castillo, acudieron a la FGR para testificar a favor de la actriz, después de que tanto Kate como Eric del Castillo han asegurado que fue buscada políticamente. Pero lo que nos molestó fueron las filtraciones que hizo la Procuraduría en aquel tiempo, inventando cosas y a reclamar una indemnización. Momentos antes de entrar a las instalaciones a testificar y pedir por justicia, debido al trato que recibió su hija, hace algunos años, Eric del Castillo y su familia dieron algunas palabras a medios de comunicación. Él mencionó que les harían una serie de preguntas, las cuales iban a responder con toda sinceridad para proteger y respaldar la causa de Kate. Nos interesa, sí, primero, antes que nada, una disculpa pública. La familia de la actriz aseguró que la imagen de la intérprete fue manchada, debido a que en 2016 la revista Rolling Stone publicó un artículo que estaba firmado por Sean Penn, en el cual se describía el momento en el que Kate del Castillo y Guzmán se encontraron. Eric del Castillo añadió que a pesar de que el caso ya se cerró, las autoridades sí intentaron manchar el nombre de la intérprete, diciendo que esto ha pasado hasta el día de hoy. En cualquier momento temíamos que nos fuera a pasar algo a ella y a nosotros. Entonces casi estábamos escondidos y sí sufrimos muchas consecuencias. Verónica del Castillo, hermana de Kate, también ofreció unas palabras a los medios de comunicación, mencionando que nunca se respetaron los derechos de la actriz. Verónica añadió que en el caso de Kate existieron demasiadas irregularidades, ya que a su hermana se le negó el derecho a tener justicia. Se le violentó su derecho a la defensa, se le violentó su derecho a la información, no tuvo acceso a su carpeta de investigación. Para diferentes medios de comunicación, Verónica agregó que aunque el caso ya está terminado y se haya cerrado, esa era la consecuencia de la reparación integral de las afectaciones que se está pidiendo. Ella quiso aclarar que no se trataba de un monto o una cifra que Kate haya determinado, sino que esto se debió a peritos internacionales que son totalmente independientes a la actriz. Para casi terminar, el también actor mencionó cómo se encuentra su hija. Afectada, hoy en la mañana, preocupada, con sufrir todavía las consecuencias de las filtraciones. La familia pasó 10 horas adentro de las instalaciones de la FGR y al finalizar, a través de su cuenta de Twitter, el también actor mencionó las siguientes palabras: "Ampararé a mi hija Kate hasta que yo me vaya de este mundo". Y ni siquiera le han notificado que ya el caso está cerrado desde hace 2 años. Eric del Castillo, en compañía de su esposa, dijo que el entonces gobierno de aquel año había señalado únicamente a Kate por el hecho de ser mujer, aclarando que ella no fue la única persona que estuvo durante el encuentro con Guzmán. Agregó que esto se trataba de pura cosa política, en la cual él no se quería meter, pero aún así aseguró que las autoridades sí afectaron a su hija, que sí le hicieron mal. Está terminado el caso, ya se cerró, pero esto es la consecuencia de pues esta reparación integral de daños. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.